Continuando con el tema del diseño, ¿no? El tema de los, como estamos viendo, el tema de los calcetines, ¿ya? Vamos a abrir para ver el tema del avance que estamos realizando. Continuamos con el parte del diseño, como hemos mencionado, ¿no? En los calcetines hay dos maneras de hacer el logo, ¿no? Como vemos acá, esta parte es en el parte del diseño, acá como vemos, ya, en el parte del diseño podemos realizar un logo para poder, ¿no? Tejer en el calcetín, ¿ya? Y la otra parte es en parte del elástico, como vemos aquí en esta parte baja, ¿no? Donde dice elástico. Ingresamos donde dice elástico. Es el parte del puño, ¿no? Que es el uno por uno. Como está mostrando en el calcetín. Minimizamos para ver. Este es lo que estamos realizando el trabajo. Esta parte, ¿no? En el puño que tenemos el elástico uno por uno, ¿ya? Ahora tenemos en esta parte la caña, esta parte del elástico que tenemos 3 por 1, 3 por 1 y parte del logo que estamos realizando, ¿ya? Entonces, es el logo en el tema del el propio elástico, ¿ya? Va a salir tejido en el mismo elástico como hemos mostrado en el calcetín. Y esta parte ya es el parte del elástico de la planta. Como hemos visto en el calcetín, 2 por 1, y acá en el medio teníamos 1 por 1, ¿verdad? Esta parte teníamos 1 por 1. ¿Ves? Y acá en parte del empeine teníamos 1 por 1 y en la parte de la planta 2 por 1. Es el tema del diseño, ¿no? Cuando se realiza el logo en el propio elástico. Ahora, si quieres realizarlo este logo también en el puño, lo puedes hacer también, ¿no? Lo pasas al puño, ¿ya? Otra forma es hacer el logo en el propio puño, ¿no? Ya diseñarlo, ¿no? Lo puedes diseñar. También lo puedes diseñar en el puño, pero en parte del diseño, por decir, ¿no? Lo puedes hacer también, ¿no? Pero esta parte ya va a salir tejido en el parte del diseño, ¿ya? En cambio, el anterior que estamos viendo es en parte del elástico, ¿ya? Esta parte es elástico. Entonces, el logo va a salir con el color que tú colocas, ¿no? Por decir, la caña del calcetín estás tejiendo azul, como han visto en la imagen, va a ser azul. Si pones rojo, va a ser rojo. En cambio, en esta parte del diseño, tú puedes tejer el cuerpo azul y luego puedes tejer verde, blanco, negro. Entonces, es parte del diseño. Ya, esa elección, ¿no? La elección del cliente, también la elección si eres fabricante, ¿no? A hacer tu propio logo, pues. Lo atamos lo guardamos las imágenes, ¿no? Lo guardamos en nuestra carpeta. Vamos a ingresar como hemos venido realizando en el programa
File, ¿no? Acá tenemos. Vamos a pixelar los tres imágenes de acuerdo al tamaño que, bueno, eso va a depender de cómo vas a tejer tu calcetín, ¿no? En qué parte va a ir el diseño, qué tamaño vas a querer, cuántos diseños van a ingresar. Entonces, ya uno va a determinar, ¿no? El tema del tamaño. Entonces, nosotros ejecutamos el imagen acá, ¿no? Yo creo que todos ya saben usar el file, ¿no? Aquí tenemos lo que hemos descargado, las imágenes. Y lo que se va a hacer es pixelar, ¿no? El tamaño ya uno lo determina. Aquí tenemos el corbata. Aquí vamos a el tamaño, ¿no? Vamos a cambiar el tamaño en el tema del píxel, al pixelear, ¿no? Nos vamos a poner 70. Vamos a aceptar. Y acá tenemos ya la corbata, parte de la corbata, la imagen ya pixelada, ¿no? Lo que vamos a hacer es, como los anteriores videos, video que hemos realizado, este archivo tenemos que guardarlo en guardar como imagen BMP. ¿Ya? Es muy importante, tienes que guardar en el imagen BMP, porque si no, no vas a poder ejecutar pues en el programa de diseño, ¿correcto? Realizamos aquí y adicional, ¿no? Aquí mira cómo está, mapa de bits de 16 colores, ¿ya? Tienes que guardarlo ahí porque cuando lo pones aquí, vamos a ver qué más, ¿eh? En 256 colores, 24, entonces ahí no, tampoco no por el tema de la capacidad de colores no va a poder guardar, ¿ya? Solamente acá lo guardas en 16 colores, ya, y es todo. Y así vas a guardar los tres imágenes que necesitas trabajar y nos vamos aquí a nuestro programa que es el MeetPass. Es el anterior diseño que estamos trabajando. Vamos a ver acá. Y acá tenemos, ¿no? El programa de diseño. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos aquí al archivo, vamos a importar, o sea, vamos a extraer el archivo que hemos guardado, la imagen que hemos guardado. Vamos aquí y buscamos la carpeta en donde hemos guardado, ¿correcto? Nos vamos aquí a descargas y acá vamos a visualizar todas nuestras imágenes que hemos guardado. Y solamente le damos a abrir. Y ya tenemos. Acá ya tenemos la persona, la primera imagen que hemos guardado. ¿Ya? Y luego lo vamos a dar los colores, pues, ¿no? Ya en los colores nosotros mismos ya lo determinamos. Ejecutamos también todo los tres imágenes que hemos guardado, ¿no? Acá tenemos la del corbata. Ejecutamos también la parte del bigote. Aquí ya tenemos las tres imágenes ejecutadas y vamos a darle el color, pues, ¿no? El color correspondiente. Ya, pero ese ya es un poco más sencillo, ¿no? Que estar dibujando, entonces esto nos facilita hacerlo algo más práctico, más rápido, ¿ya? Entonces, como vamos a, bueno, ya está avanzando, vamos a mostrar la imagen cómo va quedando, ¿no? Y luego también vamos a hablar un poquito acerca de la cadena. Aquí ya tenemos nosotros avanzado nuestro diseño, ya así va a quedar. Feliz día, papá.
Y así va a estar quedando nuestro diseño y con tema también de, bueno, aquí solamente los colores. Es una referencia, ¿correcto? Porque como nosotros, ¿no? Los que ya trabajamos en la máquina de calcetines, sabemos, ¿no? Por decir, es una referencia de color amarillo. En esta parte va a estar, obviamente, que en ese guía hilo, en ese guía hilo de que es acá, en el 1C, vas a colocar el hilo que tú quieras, ¿no? Que salga de color piel, ¿no? Ahora con tema aquí en las franjas del sombrero también vas a colocar, puedes colocar negro, ¿no? Para que esa franja en el 2C, en el número 5, guía hilo en el número 5, ahí puedes colocar un color blanco o color negro para que a la hora de trabajar, bajar ese guía hilo, a la hora de hacer al ingresar, ¿no? Tejer, entonces, va a tejer el hilo que esté puesto, pues, ¿no? Obviamente. Ya, eso es para poder aclarar, ya. Y como te comenté, ¿no? Aquí tenemos lo que es edición a nivel de edición de la cadena. Solamente lo colocamos, hacemos un clic aquí, ya sale la cadena, ¿no? La máquina que vamos a tejer, la máquina Waiwan, que nosotros vamos a utilizar, es de 144 agujas. Acá tenemos de 144 agujas. Esto es el proceso, ¿no? Es el proceso del tejido, ya. Comienza, ¿no? Va a entrar dos vueltas, ¿no? Con el tema del nylon. Y luego viene para la boca, a la hora de hacer el doblez, cinco vueltas. Y entra el elástico, ¿ya? Que es la parte del puño, ¿ya? 30 vueltas y la velocidad de la cadena. Entonces, esta parte es la secuencia del proceso que va a tejer un calcetín hasta terminar. Hoy día vamos a ingresar ya a la máquina, vamos a mostrar también el proceso del tejido, ¿no? Y también vamos a hablar un poquito con tema de la materia prima, pues, ¿no? Vamos a mostrar el calcetín, cómo va quedando, ¿no? Quizás no nos gusta el tema el tema color rojo, que es la parte la corbata, entonces podemos cambiarlo, ¿no? O quizás queremos un color azul, ¿no? Seleccionamos el azul y lo podemos cambiar. Ya. Entonces, vamos a tejer. Vamos a tejer a orilla, ¿no? Dentro de unos ratos, y vamos a estar mostrando el tema del acabado de los calcetines, cómo va a quedar. Esto sería con tema del diseño, ¿no? Para las máquinas marca Wuyuan. Muchas gracias. Cualquier comentario, ¿no? Estamos aquí para poder disipar algunas dudas, ¿no? Y a la vez aprender, ¿no? Yo creo que todos los días aprendemos todos los días. Algunos tienen, bueno, han vivido diferentes experiencias, igual, ¿no? Nos puede escribir otras consultas adicionales, ¿no? Pues estamos para acá a responder. Entonces, algunos no lo estamos respondiendo a tiempo porque también tenemos otros trabajos que estamos haciendo, y a veces, pues, no, como usted sabe, el tiempo se va volando, pues, ¿no? Ya, como vemos aquí, ya estamos empezando a tejer el calcetín. Y acá se aprecia que está empezando en parte del puño. Ya, vamos a empezar a tejer parte del puño. De acuerdo al diseño que hemos realizado, ya está empezando a tejer parte de la corbata. Ya estamos tejiendo parte de la caña.
comentarles con el tema del dibujo, ¿no? En el tema del dibujo hemos colocado en el... Acá tenemos 1C, 2C, 3C, 4C y acá tenemos el 5C, ¿correcto? Estos son los... En el tema del parte de los colores, ¿no? En el programa del diseño. Y de acuerdo a lo que hemos colocado en el diseño, ¿no? En el 1C estamos trabajando ahorita con el nylon, ¿no? Este es el nylon. Estamos trabajando con un nylon 100 al 2. ¿Ya? Estamos trabajando con un nylon 100 al 2 para tema de los diseños. Ya. Como se ve aquí, ahorita ya estamos tejiendo en parte del talón. Parte del talón terminó, ahorita va a ingresar a tejer parte de la planta. Está terminando de tejer parte de la planta y ahorita vamos a empezar a tejer. Acá vamos a ver. La parte de la punta y ahorita termina el calcetín. Acá adicionalmente vamos a ver en el tema de la pantalla, ¿no? Ya. Como ve, ya se terminó el calcetín. Acá vamos a ver.